Hola, buenas noches, amigos de Latinobús. Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo aquí a través del canal del autobús en Latinoamérica. Un placer estar de nuevo con ustedes después de una pausita que era merecida. Venía la Semana Mayor, obviamente, y en la Semana Mayor, pues se debe descansar. Entonces, por eso, a pesar que nosotros estuvimos pendientes, trabajando, haciendo de todo por y para ustedes, pues hicimos una pausita para que ustedes descansaran de nosotros un poquito. Y para que ustedes pudieran regocijarse de otro tipo de actividades, de estar en conexión con ustedes mismos, con sus familias. Así que bueno, aquí estamos retomando trabajo, estamos retomando nuestras actividades y tenemos una sorpresa para ustedes porque como tal como les había comentado y les habíamos hablado en la última presentación, pues hay un nuevo miembro en nuestro equipo, a quien le vamos a dar la bienvenida cordial el día de hoy. No es una persona desconocida para Latinobús, es una persona que es de hecho entró a Latinobús o lo conocimos como busólogo, luego como mercadólogo y ahora pues es parte de nuestro equipo de trabajo, comunicador social, periodista, amante de los carros. Bienvenido don Andrés Silva Dosman a este Latinobús en vivo y al equipo de Latinobús. Charlie y a todos nuestros seguidores, muy buenas noches. Muchas gracias, es un gran honor, es una gran motivación, es motivo de felicidad, de orgullo para mí estar acá con ustedes, de estar en el staff de Latinobús. Muy contento, muy complacido de hacer parte de este maravilloso equipo. Nos estaremos comunicando con relativa frecuencia, estaremos conversando de los temas que nos apasionan. Estaremos en eventos. Gracias por su acogida a todos nuestros seguidores. Un caluroso saludo, un cariñoso saludo de parte de todo el equipo y reiterando pues los agradecimientos en estar con ustedes, en hacer parte de este fabuloso equipo. Bueno, Andrés, pues bienvenido. Ahorita más adelante te voy a picar la lengua para que nos cuentes un poco de cómo terminaste tú en este mundo, cómo conociste a Colombia Bus, a Latinobús, cómo terminaste en este asunto, de dónde el gusto también y el conocimiento por los autobuses y por los carros. Pero antes contémosle a nuestros seguidores quiénes son los auspiciantes, quiénes son los patrocinadores de este Latinobús en vivo de hoy, 3 de abril de 2024. Claro, Charlie y amigos seguidores, reiterándoles un caluroso saludo. Nuestros auspiciadores o sponsors son, y este en vivo llega a ustedes gracias a Autobuses ICC, Buscar de Colombia, Inchcape Mercedes-Benz Vans, MSI Funtoro, Autobuses AGA de Colombia, Carrocerías JGB, Modasa, Volvo, Buses y Camiones de Colombia, MT Importadora de Autopartes, Reservamos SAS, la Cámara de Transporte de Pasajeros de la ANDI, también llega gracias a Auteco, a Diesel Repuestos, a Marco Polo, Super Polo y a Transtec Diseño e Ingeniería. Muchísimas gracias, Andrés. Estas son las empresas que hacen posible que tengamos Latinobús en vivo. Hoy tenemos una presentación especial también porque además de que Andrés ingresa a nuestro equipo y va a estar acompañándonos durante nuestros programas en vivo, vamos a tener también, tenemos revista nueva, tenemos la edición 66 de la revista, así que vamos a estarle dando una ojeadita a la revista para mirar qué nos trae de nuevo Latinobús. Y bueno, y vamos a tener, pues como siempre, nuestras temáticas, vamos a estar hablando de lo que pasó en Semana Santa, pero básicamente tenemos nuestros titulares, porque vamos a hablar de las temáticas específicas que vamos a tener durante este Latinobús en vivo. Así que en titulares en Latinobús, ¿qué tenemos, Andrés? Bueno, nuestros titulares. Vamos a hablar obviamente de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona y todo lo que de ello se deriva, va y viene a nuestras temáticas. Entonces, hablaremos de los nuevos AGA Creo que También han sido vamos. entregados en días pasados a Continental Bus. Exactamente. Ta Estrena tres nuevos AGA Creo. exactamente. También vamos a estar hablando de los espejos digitales, esa moda que está ahorita, que se está poniendo en furor. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, hay quienes todavía no entienden cómo funcionan esos aparatos. Entonces vamos a estar hablando un poquito de cómo es ese tema
de los espejos digitales, pero también vamos a estar hablando de una tipología de buses que le gusta mucho a los colombianos, los que tienen trompita, ¿no? Sí, señor, los trompones, una bellísima unidad que nuestro director Charlie tuvo la oportunidad de avistar. Una de las formas que utilizan las compañías de transporte de los Estados Unidos para reducir costos es poner en sus filas los autobuses tipo cutaway. Son vehículos derivados de chasis de camión a los cuales se les montan carrocerías que en algunos de los casos pueden llegar a ser bastante lujosos. Revisando en el archivo de recuerdos, encontramos esta presentación en vivo realizada durante Password North America 2023. Y por último, pues vamos a estar hablando del plato fuerte. Es porque Andrés ya se acaba de hacer su debut como periodista trabajando para Latinobús y estuvo cubriendo la entrega de uno de los primeros. Miren cómo camina todo el mundo de para atrás en este video. Me parece espectacular cómo la gente se enloquece caminando de para atrás. Y es porque tenemos los nuevos vehículos que viene a entregar la gente de Volvo Buses y Camiones Colombia. Estos primeros Euro 6 6x2 son dos vehículos. Que son 6x2, son los primeros Euro 6 que están rodando en el país. Y pues Andrés nos va a contar cómo le fue en esa entrega. Así que, sin más preámbulos, pues estos son los temas de los que vamos a hablar en este Latinobús en vivo. Andrés, ¿tienes acceso a los comentarios en este momento, a los primeros comentarios? Sí, señor Charlie. Bueno. Aquí los comentarios de nuestros seguidores en Facebook. Oscar Roa nos saluda, muy buenas noches. Don Edgar Hernán Niño nos dice, un abrazo grande para usted, Latinobús, muchas felicidades, gran trabajo, muchísimas gracias. Albert Verdugo nos sintoniza, nos ve desde Baranoa Atlántico con las muy buenas noches que nos transmite. De igual manera, Julián García, familia Latinobús, buenas noches. Mateo Matías Mateus Beltrán, buenas noches. Eduardo Bautista, buenas noches, señores Latinobús, saludos. Gustavo Ruiz, por su parte, nos dice, señores, qué bueno sintonizarlos nuevamente, el gusto es nuestro. Gustavo, Oscar Roa, bienvenido Andrés, hombre, muy querido, muchas gracias. Aquí estaremos con el mayor gusto. Ángel Vinuesa, buenas noches, equipo Latinobús, muy bienvenido Ángel. Entiendo que te conectas desde Ecuador. Correcto, es Angelito Vinuesa, el creador de la página más importante de autobuses en Ecuador, que es Ecuabus, que cumple 17 años. Tienen un año menos que Latinobús Colombia Bus. Exactamente, estamos muy contemporáneos, desde ya muy feliz cumpleaños. Es un blog fantástico, los he visto desde hace ya tiempo y qué chévere que estén con nosotros y que trabajemos en llave, me parece fabuloso. De hecho, Andresito, qué pena te interrumpo, estuvimos transmitiendo los dos juntitos, cogidos de la mano, hace no más de 2 semanas que estuvimos en la presentación del eQuantum Plus, el bus eléctrico de Miral. Allá estuvimos con Andresito y por primera vez en la historia de Ecuabus y Latinobús presentamos un video en vivo de manera conjunta. Estuvo muy chévere. Si no lo han visto, no se lo pierdan, búsquenlo. Lo tenemos en nuestro canal, en nuestra página de Facebook. Buscan el archivo de videos. Pronto lo voy a subir también a YouTube para que lo puedan tener ahí también, para que disfruten esa presentación que estuvo muy, muy, muy chévere. Adelante. Genial, sí. Genial, Charlie, sí, estuvimos mirando muy de cerca, revisando esa magnífica transmisión que hicieron en llave. Qué bien. Elena Díaz, buenas noches, chicos, abrazos. Nuevo integrante, sí, señora, tengo el gusto de saludarte de parte del equipo de Latinobús. Aquí estamos con el mayor gusto, con mucha alegría. Transmitiendo, comentando y hablando de lo que nos gusta. Rodrigo Gatito, buenas noches desde Santiago, genial. Rodrigo y Macarena ya son parte del inventario de seguidores de este bonito grupo. Él y su esposa nos siguen, así que un cordial saludo para ti allá desde Santiago de Chile. Nos pregunta Edgar Hernán Niño, una pregunta, quiero saber cómo obtener la revista Latinobús por interno. Te podemos estar escribiendo para que sepas cuáles son los pasos que hay que hacer para poderse suscribir a revista Latinobús. Seguimos con Néstor Méndez, Andrés. Sí, señor. Dice, hola Latinobús, desde Pamplona, norte de Santander. Bellísima tierra, espero visitarla pronto. No, y está, deben estar felices, Andrés, deben estar felices estrenando. ¿Viste que Cotrans estrenó un montón de carritos?
una belleza, G8. G8, sí, señor. Con chasis Scania, una maravilla de buses. Están estrenando incluso también identidad corporativa, colores. Correcto. Imagen corporativa. Una hermosura, les deseamos lo mejor de lo mejor con esta flota, nueva flota en las carreteras de Santander, norte de Santander y por supuesto Cundinamarca. Oye, a propósito, Andrés, ¿alguna vez has viajado por esa ruta? ¿Alguna vez conociste el famoso páramo del Almorzadero y esa ruta de Málaga y Pamplona? ¿O no has tenido el gusto todavía? Quiero hacerlo pronto, la idea es que lo hagamos pronto, estoy muy motivado a hacerla, sobre todo porque es totalmente desconocida para mí, digamos que en lo personal yo conozco solamente hasta Soatá, y quiero pues como recorrer la ruta para llegar al departamento del norte de Santander, más exactamente a Cúcuta, límites con Venezuela. Pues sabes que es una cosa que deberíamos hacer ahora que... Yo ya les he contado, no he estado tan activo, no hemos estado tan activos. Ahorita obviamente entra Andrés que nos va a dar un impulso grandísimo para poder reactivarnos un poco más, porque estoy dedicado a mis labores de padre, porque está mi bebita por llegar dentro de poquito, entonces no puedo estar paseando tanto y no puedo estarme moviendo tanto, pero sería espectacular secuestrar a Andrés y que nos vayamos para Cúcuta, di tú en un Cotrans para que miremos cómo es esa nueva ruta. No es una ruta nueva, pero sí está estrenando asfalto, entonces está chévere la cosa y obviamente los nuevos buses de Cotrans sería muy chévere. Tenemos a Santiago Corzo, Andrés. Sí, señor. Santiago Corzo, hola Charlie, saludos desde la página Santiago Busólogo. Sebastián Aguilera nos dice, buenas noches Latinobús, gran trabajo, muchas gracias. Sebastián, Rodrigo Gatito, hola, faltas de generación 1 hasta la 8, todavía no cumplen con su tarea. Chalo Pérez, buenas noches. Sí, yo saludos sé, es que, no, es que imagínate que Rodrigo nos está pidiendo que hagamos un video mostrando todas las generaciones de Marco Polo y sé que estoy en deuda con él. Que no le he entregado, no hemos hecho el video, no te imaginas la cantidad de trabajo, pero cuando menos pienses estamos haciendo, es una promesa que lo vamos a hacer, ¿cuándo? No se sabe, pero lo vamos a hacer, y también aprovechaba para decir a Santiago Corzo, que nos saluda desde la página Santiago Busólogo, que por favor nos indique en qué redes se encuentra, con qué arroba se encuentra, para que la gente lo pueda seguir, por favor cuéntanos cómo puede seguirte las personas que quieren acceder a tu página Santiago Busólogo, si es solamente así, o tienes otras páginas en TikTok, en Instagram, donde sea que las tengas. ¿Quién sigue por ahí en comentarios, Andrés? Jonathan Muñoz dice, se toman fotos con Frailejón Ernesto, saludos desde Cúcuta, donde está el terminal más lindo de Colombia. Con Ernesto genial. Pérez. Sí, quería comentarles que muy rico para seguir en nuestra búsqueda del viaje perfecto y sí, compartirles señor. A ustedes las impresiones tendientes a las sensaciones que vemos, los paisajes, la ruta, todo lo que enmarca nuestra búsqueda del viaje perfecto, todo lo que hemos pensado, lo que hemos diseñado para nosotros decir, este es el viaje perfecto, una ruta maravillosa, una empresa fabulosa de igual manera, lo haremos próximamente con la ayuda de Dios. Sabes que ya tuvimos un viaje perfecto, por si acaso les digo, ¿no? Ya tuvimos uno, pero lo tuvimos en México, o sea, ya hubo un 10 sobre 10, pero fue viajando en Primera Plus de México. Yo sueño... Dime. No, disculpa, no, cuando estuviste, cuando en hiciste Expoforo. El traslado en bus desde la Ciudad de México a Querétaro. A Querétaro, correcto. Para cuando estuvimos en Expoforo, pegamos una voladita y fuimos a Querétaro y ahí tuvimos ese 10 sobre 10. Y también les digo que estuvimos, prácticamente tuvimos un 10 sobre 10 con Berlinas del Fonse en su nuevo servicio, ahora se me olvida cómo es que se llama, ya me empezó a atacar el Alzheimer, el doble piso que es solo poltrona, creo que es el... Es el Berlina, me acuerdo, sé que termina en plus, ustedes allá me recuerdan cómo se llama el servicio, ese servicio fue un servicio de 10, ¿cuál fue el problema? Que como ese viaje no lo estábamos haciendo por nuestra cuenta, sino era una invitación de Berlinas, pues no estábamos en la posición de calificarlo, obviamente porque a caballo regalado no se le mira el diente, entonces ni era ético
estando un servicio pago, pues ir a dar calificación buena o mala. Muy seguramente si hubiéramos dicho, este fue el viaje perfecto, nos hubieran dicho, ah, pero como les están pagando. Entonces, la idea es que los viajes en los cuales nosotros hacemos calificaciones porque sale de nuestro bolsillo. ¿Listo? Dice Berlinave Super Plus, nos dice Mateo Matías Mateus. Correcto. Bueno, voy a terminar por aquí. Santiago Busólogo en TikTok nos dice, Rodrigo Gatito dice que vamos a terminar el video el 30 de febrero. No, no seas tan mala gente. Yo sé que algún día vamos a terminar el video. Angie Carolina Rincón nos dice, buenas noches, saludos desde Yopal. Jorge Navarro y Nostroza, buenas noches, saludos desde Tierras Aztecas, atentos a esta nueva edición. Bueno, vamos a arrancar rápidamente con las temáticas. Ya estuvimos saludando también a Francisco Javier Miranda desde Río Frío, y bueno, ya estamos al día de comentarios, y ahora vamos a arrancar a ver nuestra más reciente edición. Vamos a mostrarle la revista 66. Aquí me van a escuchar obviamente más conversar a mí que a Andrés, porque Andrés no la está viendo, pero bienvenidos los comentarios que hay al respecto, Andrés. Entonces les cuento, la edición número 66 de revista Latinobus, la tenemos acá recién salida del horno. Esta revista llega con una portada que era, yo pienso que más que esperada, y era del nuevo Busstar DDS2, esa variación montada sobre el chasis Mercedes-Benz. Obviamente, todo lo que tenga que ver con Mercedes, a Andrés le va a fascinar, ¿no? Sí, claro que sí, eso lo hablaremos más adelante. Entonces tuvimos la oportunidad. Una comunidad que estuvo mirando Charlie, que nos sigue comentando al respecto. Exactamente, esta unidad, este Mercedes, lo tomamos o lo reseñamos camino a su salida a puerto, porque fue la unidad que se presentó en el Expoforo Movilidad en la Ciudad de México. Allí tuvimos la oportunidad de conocer y de visualizar este autobús. Tenemos también en la revista la publicidad de autobuses ICC con su modelo Legacy. Tenemos a Buscar con su Busstar DDS2, obviamente. Tenemos una editorial digamos que fuera de lo normal. No hablamos de buses, pero sí hablamos de un tema. Y esta editorial básicamente habla de cuando la ética se guarda en un cajón. Andrés, yo no sé qué tan amante seas tú de los aviones. Bastante, muchísimo. Pues, ok, entonces me empiezas a caer cada vez mejor y me agrada cada vez más tenerte aquí en el equipo. En esta editorial estamos hablando de un tema muy sencillo, como les decía, y es cuando la ética se guarda en un cajón. Y es de cómo una empresa legendaria como Boeing, que durante, ¿cuántos años puede tener Boeing? Por lo menos casi 100, o ya pasó de los 100. Uy, claro, no, yo creo que ya está llegando ya a los 100. Sí. Sin duda alguna. Esto, una compañía como estas, simplemente por empezar a dedicarse a buscar los atajos, terminó llevando la confianza de los viajeros, llevándola al traste. Es decir, hoy en día, a mí, y lo digo esto específicamente porque hace pocos días me tocó viajar en el 737 MAX contra mi voluntad, porque viajé en Aeroméxico y en American Airlines, y ambos tienen 737 MAX. Y no se siente uno, yo no, por lo menos, no me siento tranquilo. Mi esposa se estresa, me dice, ¿por qué compraste un ticket en 737 MAX? Ella está tranquila cuando yo voy en cualquier otro tipo de avión, o sea, sea un Next Generation, o sea, un Airbus A320, o un Embraer, pero ella le estresa porque sabe que al fin y al cabo, pues es un avión que tiene un antecedente complicado. ¿Por qué traemos esto? Porque hoy en día está como de moda todo este tema de los atajos, de buscar el camino más corto, y cuando pasan esas cosas, las empresas pierden la confianza. Y lo decimos como en las empresas de transporte terrestre, una de las grandes cosas por las cuales el viajero monta en bus es porque confía en él, porque sabe que de alguna forma u otra, a pesar de la accidentalidad o lo que sea, pues es una forma sencilla, fácil de llegar a su destino. No se sube a un bus pensando que se va a desbaratar, Andrés. De acuerdo. Eso es muy cierto, sobre todo que el producto consta de la estética, consta
de todo lo que es la operación, que muchas veces el pasajero, pues sin ánimo de ser peyorativo, pues no ahonda como nosotros en marcas, no ahonda como nosotros en tipo de silla. Al pasajero le interesa viajar confiable, viajar seguro, viajar cómodo y que se pueda desplazar a su destino sin ningún inconveniente y bajo las condiciones pactadas con la empresa en la cual él haya adquirido su tiquete o haya adquirido su contrato de transporte, porque a la larga sabemos muy bien que cuando uno compra el tiquete, automáticamente y de forma implícita estamos tomando un contrato de transporte. Así es. Eso fue lo que quisimos hablar en esta editorial, de cómo las empresas no pueden, por más de que se vean tentadas por buscar el atajo, perder esa confianza que tienen los pasajeros en ellas. Estamos aquí hablando también sobre, obviamente, el artículo sobre el buscar Busestar DDS2 y todas las ayudas de seguridad, todos los desarrollos que tiene. Laterales. Nos pregunta Jorge Navarro, por aquí aprovechando, nos pregunta: sensores laterales, Mercedes-Benz lanzó seguridad en el buscar DDS2. Sí, Mercedes-Benz sacó este vehículo con el paquete de seguridad avanzada con el detector de punto ciego en la parte lateral. Sí, sí, sí lo sacó. Y obviamente, pues lo que llamó mucho la atención fue el tema de las cámaras. El interior muy bien revisado, digamos que ya se ve muy compacto el carro, se ve muy bien hecho, llamó mucho la atención y eso está en este artículo que tenemos acá. Tenemos la publicidad de Mercedes-Benz Vans, donde Andrés hace poco tuvo la oportunidad de acompañarnos en uno de estos videos en vivo hablando del Avito Tourer 114. Tenemos un especial en la revista hablando del Expoforo Movilidad 2024, donde hacemos un pequeño repaso de las más importantes marcas, de lo que pasó ahí, de lo que mostró, por ejemplo, Funtoro. Yo no sabía, y imagínense que hoy en día más del 80% de los vehículos en México tienen sistema de entretenimiento individual. Es prácticamente el estándar del mercado allá. Ya un pasajero está acostumbrado a que tiene sus pantallas, y más del 80%, valga también la redundancia, de los vehículos que llevan pantallas instaladas desde la fábrica son Funtoro, así que han tenido mucho éxito allí. Hablamos también de lo que presentó Marco Polo en México, presentando un vehículo que yo sé que de pronto tú lo viste también muy particular, y fue el Marco Polo, el Boxer, porque es un vehículo que sale sobre chasis Mercedes-Benz. Es un vehículo que es bien llamativo, que es el tromponcito, como el pecero trompón mexicano, ¿no? Exactamente, allá gusta muchísimo este trompón. Es casi que de presencia obligada en nuevas adquisiciones, de hecho lo estamos viendo. Ya tiene unos añitos, ¿no? Ya tiene unos añitos en el mercado, pero aún así sigue muy vigente. La cultura mexicana lo ha cogido bastante. Un bus supremamente versátil, nos lo contaba el ingeniero Santa María, creo que estaba, sí, correcto, Allá, Charlie. Con él? Bueno, en ese momento estábamos hablando con James Posada, con el gerente de Superpolo. Ah, el gerente de Superpolo, con... Sí, señor, con James Posada. Él es ingeniero también, Posada. Sí, señor. Él comentaba una cosa que siempre me llamó la atención, y lo hablamos detrás de cámaras, y es que un carro de esos en Colombia es imposible porque no se homologa. La normatividad ya no lo dejaría. No lo dejaría la normatividad, ni por alturas, ni por visibilidad, ni... No. De hecho, nos dice aquí Jorge Navarro y Nostroza, de paso vas a empezar a familiarizarte con el público, porque aquí tenemos un público pesado. Jorge Navarro es el director de buses de Scania México y nos está comentando: Boxer es un pecero mexicano de muchos años en el estándar de urbanos de entre 8 y 9 metros. Venden 2.000 unidades al año, Andrés. Para que tú tengas una idea, el año pasado en Colombia se vendieron, entre todos los tamaños y todas las marcas, se vendieron como 2.500 buses. Y allá venden 2.000 peceros al año. Entonces, para que veas el tamaño del mercado. Claro, ¿no? Un mercado inmenso. Es decir, guardadas las proporciones, un mercado grandísimo. Y llama mucho la atención y sorprende que una unidad de estas esté muy arraigada. Es decir, obviamente en el buen sentido de la palabra, que esté arraigada, que esté en la memoria de los mexicanos. Es como hablar del bus, el Mercedes, el 113 en Argentina, que de hecho uno de esos se lo llevaron al museo. Tenemos video, ojo, que lo tenemos en el tintero, video desde el museo de Mercedes-Benz
allá es en Stuttgart, ¿no? Stuttgart, sí, señor. Tenemos video hecho por nosotros. Está por salir. Y contaremos de igual manera la historia del bus, del Moreno La Perlita. Correcto. Es un bus absolutamente, haciendo como una analogía con lo que conversamos del boxer en México, es un bus arraigado, está dentro del colectivo popular de la población argentina, para nuestro caso del boxer, la población mexicana, y son unas historias fascinantes a partir de las cuales se crean como esos vínculos, ¿no?, que la gente tiene con los buses, que suele ocurrir que cuando uno habla con los propietarios, uno habla con la gente o con los mismos conductores, incluso que estamos inmersos en este medio, nos cuentan siempre y nos hablan del primer carro, que el Dodge 600, que el Ford Piragua, y nos lo cuentan con una connotación especial, y muchos de ellos todavía los tienen como el símbolo del surgimiento. Los zapaticos, por ejemplo, que algunos de los conductores ponen como adorno al los interior esperos de los buses, es la representación simbólica de eso. Eso es una cosa muy interesante y que a lo largo de las charlas y de los videos estaremos mostrando, para también identificar la representación simbólica de todos esos aspectos y de lo que nos liga siempre al, para nuestro caso en particular, el tema de los autobuses. Así es, Andrés. Además, hay un detalle importante del por qué existen tantos autobuses. Nos decía Jorge Navarro que el mercado mexicano ronda las 6.500 unidades al año. Nosotros teníamos un mercado así hace 10 años, de 6.500 unidades, para que lo tengan ahí. Claro, ya bajamos a 2.500. Este tipo de bus es la representación de que en México todavía existe una figura laboral que es el hombre bus, el hombre camión. Y es la persona que compra su propio bus para manejarlo personalmente. Incluso a veces hasta tienen sus propias rutas, miran a ver por dónde lo meten y lo pueden operar de esa manera. Otras veces están ligados a empresas o cooperativas donde los pueden afiliar, donde los pueden meter. Pero esto funciona porque hay el concepto de hombre camión. Es decir, el mismo conductor es quien lo compra, quien lo maneja y quien lo administra. Y para esto se necesita un vehículo que sea asequible. Y pues un vehículo. De hecho, me sorprendió porque unos de estos boxers estaban con Euro 6, estaban con el OM924, creo que es el motor, o 926, alguno de los dos. Y estaban con Euro 6, ya con Bluetech 6, o sea, bien interesante y llamativo esa parte. Seguimos avanzando, mostrándoles nuestra revista 66 Latinobús en esta charla que está bien chévere. Tenemos la publicidad de AGA, que es la elección de los mejores. Tenemos también otro detalle que fue bien llamativo allá en Expoforo, que fue la presencia de Modasa con su CU5 haciendo toda la presentación del vehículo, que llegó tarde, llegó el último día de feria, pero llegó apenas para que lo pudieran ver los transportadores mexicanos en su versión con espejos digitales. También vimos lo que sucedió con Volvo. Fíjate que hemos subido varios videos a nuestras redes, varios reels hablando de estos Volvos. La gente no cree cuando le decimos que es un bus que puede llegar a costar $600,000 a $650,000 la versión de doble piso. Claro, ¿no? Los costos, y sobre todo por temas de tipos de cambio y demás, son elevados. Son bastante elevados. Tenemos la publicidad de Volvo Buses Colombia mostrando un poco de sus nuevos Otra Urabá. También miramos lo que pasó con Reservamos. Quienes no lo tienen presente, Reservamos es esa compañía que cada vez coge más espacio entre los transportadores y las empresas de transporte en Colombia, porque es la solución que les permite tener el comercio digital completamente organizado. Hay muchas que todavía están en la época de las cavernas, pero gracias a Reservamos muchas han avanzado y ya pueden llegar a altos niveles de facilidad en la venta de etiquetes por internet, en el manejo de inventarios, tarifas dinámicas, páginas web, todo eso lo pueden desarrollar. La gente de Reservamos, estuvimos con ellos y con la gente de Google México, que también está generando nuevas soluciones para conectar a los transportadores con la herramienta de búsqueda. También hablamos un poco del Irizar, y aprovecho para hacer una cosa y mostrarles un detalle de la revista, y es que nuestra revista pues se ha vuelto un poco interactiva, porque cada una de las páginas, como la pueden ver ustedes, donde hay un video, tiene un código QR que ustedes lo pueden obviamente escanear y los manda directamente al video que habla de ese autobús. A ese grado de desarrollo hemos llegado en esta revista, mi querido Andrés, para que veas. Genial, claro,
vamos de lo físico a lo virtual, de lo virtual a lo físico, complementando así todos los lenguajes narrativos disponibles y para beneficio y mayor apropiación de contenido y comprensión de nuestro contenido por parte de nuestros seguidores y lectores. Excelente. Tenemos también el congreso, viene ahoritica nomás, abril 25 y 26, en el Club El Rodeo de Río Negro, Antioquia. Vamos a estar con el congreso de la Cámara de Transportes de la ANDI. Es el primer congreso de Colombia Transporta 2024. Allá estará Latinobús, obviamente, como medio oficial del evento, acompañándolos y pues llevándoles todas las impresiones. Tenemos también el Facelift en AGA. Señor. Voy. Disculpa, Charlie. Dice Jorge Navarro que la revista no se está viendo. Ah, listo. No, ya la mostré. Ay, qué pena. Qué pena, no la estaba viendo. Por aquí, para atrás, aquí. Ay, miren, aquí se la estoy mostrando. Qué pena, mira, aquí estaba Modasa, estaba Volvo, estaba Reservamos, estaba Irizar, estaba el Congreso. Qué pena, gracias, Jorge, porque me embobé, dejé la cámara abierta la que no era. Lo siento. Tenemos el facelift del AGA, creo, donde cambia el frente, cambia los faros. Eso lo vamos a mirar un poquito más al detalle más adelante. Cambia la parte trasera. Esta foto, que la verdad, pues no es porque la haya tomado yo, pero me parece que quedó simpática. En pleno amanecer, 6:30 de la mañana, sale el sol y el Buscar Busstar DDS2 está ahí listo para recibir sus primeros rayos de sol. Estaba recién salido de la planta, lo habían terminado esa madrugada. También la foto que has tomado nos muestra el ángulo y el sol saliendo nos da una representación simbólica de lanzamiento. Claro que sí. Una foto bellísimamente bien tomada. Gracias. quienes nos gusta la fotografía, apreciamos el primer plano y apreciamos todo el conjunto, lo que en inglés se llamaría como el landscape, el paisaje completo. Y mira, fíjense ustedes, amigos seguidores, la representación simbólica de la fotografía. Un lanzamiento que seguramente va a dar mucho de qué hablar en la industria. Así es, pero vamos a hacer una pequeña pausita en la presentación de esta revista porque tenemos trancón de comentarios, así que no los podemos dejar envejecer. Y si quieres, yo arranco y tú vas buscando en cuál estoy yo para que no sea solamente yo quien los lea. Yo voy a leer algunos y tú te pones a la par mientras que yo voy leyendo, ¿te parece? Claro que sí, dale. Listo, Santiago Corzo nos dice, ¿el nuevo bus que salió de Volvo es de verdad que va para Omega? Gracias por responderme la inquietud. Te cuento que no va para Omega. No te puedo decir para dónde va, mucha gente ya sabe, no podemos informarlo todavía, pero no va para Omega. Pero ya se escucha el run en muchas partes de para dónde va el autobús. Dice Edgar Hernán Niño, Latinobús, una pregunta sobre felicitar al gerente de servicio de Libertadores, Coplo Norte Autobús, con muy gran incorporación, nuevos buses G8, Marco Polo y Buscar, ojalá puedan entrevistar al gerente de Libertadores. Bueno, listo. Chévere, algún día podremos entrevistar, ahorita está creo que don Edgar Godoy como gerente. De todas maneras, también hay que felicitar más allá del gerente a los inversionistas, porque los gerentes generalmente están ahí pues para generar una gestión, para acompañar la empresa, pero no son quienes compran los vehículos. Quienes compran los vehículos son la gente de a pie en Colombia que se mete la mano al bolsillo, pide un crédito, sus ahorros y compra un autobús. Entonces, algunos son de la gerencia, no todos son de la gerencia. ¿Ya llegaste a Mateo Matías Mateus? Sí, señor. Charlie, ya que estamos viendo el DC2, ¿ya hay planes de alguna empresa de incorporarlo? Sí, señor. Mateo. Sí, señor, y es precisamente la misma empresa para la que va el bus 6x2 Volvo, con eso les digo. Para allá hay planes de incorporar al menos unos 10 a 15 unidades nuevas del DC2. Ahí les dejo esa novedad. ¿Qué nos dice Alex Tipán? ¿Cuándo saca una página de los buses hechos en Ecuador? No, pues es que ya existe. Alex, ya está Ecuabus, sí. ¿Para qué sacamos una nuestra? Ya, ahí claro. Está Ecuabus. Te invitamos a que visites a Ecuabus, a www.ecuabus.com y visites a Ecuabus en todas las redes sociales. Ahí está Ángel Vinuesa, que hace un excelente trabajo. ¿Qué nos dice? De acuerdo, ahí está está con nosotros acá, puedes buscar los comentarios y puedes conversar con él si así lo deseas. Claro. Y estará muy gustoso
de conversar, de intercambiar ideas y sobre todo de que disfrutes su contenido, que es bastante interesante y bastante fructífero para nuestra afición. Así es. Edison Steven Ríos nos dice: Boeing empezó a finales de la Primera Guerra Mundial. Imagínese usted. O sea que, ¿cuándo fue? ¿A qué año fue que mataron al archiduque? 1916, más o menos. O sea, la primera fue hasta el 19. Hasta el 18, 19, sí. Ok. Fue la primera. Entonces. Otra fue el 40. Y, ¿dos? Del 40, 41, el 46, si no estoy mal. Entonces, Boeing, con eso simplemente Boeing ya cumplió sus 100 años. No lo tenía presente. Automáticamente. Incluso ya tenemos más de 100 años, 106. Exactamente. Bueno, por aquí nos dice, a mí siempre se me olvida tu nombre. bueno, Juan Duque, yo sé que Juan Duque es tu hijo, porque como tú utilizas la cuenta de tu hijo Juan Duque, a mí siempre se me olvida tu nombre. Te mando saludos, Juan. Ok, listo, por aquí sigue Brainer y Nostroza, nos dice: Boeing cometió el grave error de poner las ganancias por encima de la calidad y la seguridad. Bueno, pero tal como lo decía yo ahí en el editorial, no es la única empresa que lo ha hecho, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que pasó, por ejemplo, con Ford y su modelo Pinto? Sí. ¿Qué? Sí, eso se ha visto incluso Ford con el modelo Pinto. Volviendo al tema de la aviación, en algún momento el Airbus, el 380, en algún momento del desarrollo también tuvo inconvenientes. La diferencia, pues, obviamente, es que los aviones no estaban ya vendidos, entregados. Sí, no, exacto, no estaban entregados. El primer cliente del Airbus A380, de hecho, fue Singapore Airlines. Él fue el primero la primera aerolínea que lo recibió. Ellos habían tenido unos inconvenientes previo a eso, también tuvieron unos retrasos, también ocurrió con el Boeing 787, el Dreamliner. Claro, y con el A350, ¿no? ¿Viste el boroló que hubo entre Qatar y Airbus por los A350, que se les empezaba a dañar el fuselaje? Exactamente, sí, eso fue un hallazgo reciente que, pues, obviamente fue objeto de comentarios y de polémica, pues, por obvias razones. El tema del 787 Dreamliner que obligó a Avianca a comprar los A330 mientras se suplía el surtido, si el término me permiten, el surtido de los 787. Ha habido variaciones en ese sentido en diferentes etapas. Bueno, me voy por acá. Qué pena que se me había olvidado el público de YouTube. Lo siento infinitamente. Voy a saludar rápidamente a nuestros seguidores de YouTube. Está Fénix Design Group que dice: ¿llegué de primeras? Sí, señor, llegaste de primeras. Dice Sebastián Caballero: segundo. Dice José Luis Barros Ateortú: amigos de Latinobus, un saludo desde Santa Marta, Colombia. Quiero saber si entre Brasilia y Comotor. Que si entre Brasilia y Comotor van a haber Mercedes K320 y K350. No, José Luis, yo te lo hemos respondido en repetidas oportunidades. El portafolio de Scania en buses de pedido sencillo está compuesto, por el momento, por el K410 y el K450, no hay más, no, por el momento no hay más. Dice, señores de Latinobus, buenas noches. Iván Silva nos dice, de Expreso Bolivariano, nos dice buenas noches. Dice, ¿es posible que se haga un video especial sobre los buses articulados eléctricos que circulan en los diferentes sistemas de transporte integrado de Colombia? Pues, Fénix, es que no hay buses articulados eléctricos. Hasta de el hecho, momento, el que iba a salir no salió por aspectos eminentemente técnicos, realmente, y también de homologación. Exactamente. Sé que hubo el famoso Andino, el Dino 18, creo que era, de BLD, que fue uno que estuvo aquí en pruebas. No, creo que está en Metroplus. Yo no sé dónde está ese bus. No sé si está como en pruebas en Metroplus en Medellín. En alguna parte lo tenían como de pruebas. Sí, ese bus estaba, yo recuerdo que inicialmente lo probaron en carretera, sí. Sobre todo para mostrar la autonomía. Cuando era rojo. Viajaron justamente de Bogotá a Medellín. Cuando era rojo. Hoy por hoy entiendo que está en Medellín, pero creo, si no estoy mal, puedo equivocarme obviamente, que lo desplazaron a Cali.
puede estar, o sea, que haya ido a Cali y posterior a eso que se haya devuelto a Medellín. Pero hay una cosa cierta, el bus creo que sigue siendo a estas alturas del partido propiedad de BLD Colombia y no tiene dueño, creo que no tiene dueño. Simplemente sí, ha sido una unidad de muestra. Así como el biarticulado que nunca lo pudieron homologar, simple y llanamente porque el peso estaba excediendo los máximos permisibles en Colombia por eje para vehículos de pasajeros. Entonces, sí, ahí ha tenido pues temas técnicos y las pruebas han arrojado pues ciertos resultados pues que obviamente no van en concordancia con la normativa nuestra. Dicen por acá, buenas noches Charlie, al nuevo integrante de Latinobús y a quienes ven el video, si esa pintura de Cotrans de lujo, qué bonita, nos dice Sebastián. William se fue de vacaciones, sí, se fue a darse un año sabático. Germán Galvis Sendoval nos dice, hola Charlie, un saludo muy especial desde Ibagué. Iván Virgüez, hola, saludos desde Medellín. Dice también, yo tuve la oportunidad de hacer trayecto en México en los ADO Irizar y es un servicio muy bueno. Acá en Colombia hago trayecto Medellín a La Dorada y las unidades muy regulares en servicio. Nos falta mucho para medio igualar los servicios desde las mismas terminales. Hay empresas que ofrecen agua al subir al bus. Y hola amigos, saludos desde Perú, nos dice Víctor Yalta. Bueno, ahora sí volvemos a Facebook. Y más que volver a Facebook, volvemos... Hijo de mi chica, es que tenemos trancón de comentarios. Voy a tratar de evacuar un poquito más de comentarios, si me ayudas, Andrés. Teníamos Julio Ernesto Orozco. Julio Ernesto Orozco, déjame, porque acá precisamente estoy... Tranquilo, si quieres sigo y tú me pescas. Dale, listo, dice, dale, excelente dale. El desarrollo de la carrocera Pereirana. Edgar nos dice, hermoso vehículo, ojalá pueda tener a Colombia qué empresa. Sí, me imagino que habla del Busestar de DS2. Dice Alberto Sierra, Charlie, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el EV150, 452 y 152, me imagino? Sí. Alberto, es muy sencillo, el LV150 tenía un motor de 12 litros y 360 caballos con nivel de emisiones Euro 2, ¿vale? El 452 y 152, básicamente la evolución es que, número uno, vienen ya, como llaman en otras latitudes, como buggy o como vehículo de largo variable entre ejes, es decir, viene cortico para separar. Dos, que venía con un motor de 16 litros y 380 caballos, un motor mucho más grande, mucho más grande. Y la diferencia entre 152 y 452 es que el 452 tiene suspensión neumática de origen Holland. Esa es la diferencia, ¿vale? De resto son iguales. Bueno, ya me capturaste por acá. A ver. Dice nuestro amigo Jorge Navarro, México vendió 6.500 unidades, todo el mercado, chicos, mediano y grandes. Esos, Edgar Hernán Niño nos dice, esos buses será lo que tendrá en Colombia, debería ser intermunicipal urbano. John Jairo Argüello nos dice, el lunes finaliza el estado de excepción en Ecuador. Ese es un muy buen dato. Es un muy buen dato porque significa que muy seguramente podrá regresar Bolivariano y Brasilia a las rutas internacionales. Exactamente, así es. Ya finalmente se podrá liberar la ruta, como bien nos lo señala Charlie. Los buses, dice Juan López, disculpa, saludos desde México, está a buscar de Colombia. Fabián Alberto Poveda Velandia, saludos desde Málaga, Santander. Edgar Hernán Niño, solo Bolivariano, otras empresas. Nos reitera Jorge Navarro, nos complementa, el lujo y customización de cada línea determina estos precios. México usa carros grandes, ejemplo MP 1350, Volvo 9800 e Irizar i8. Dice Edgar Hernán Niño, nos complementa con una pregunta, ¿cuál es la mejor terminal de transporte intermunicipal de Colombia? Eso es una pregunta, es una buena pregunta, pero es una pregunta que puede tener muchas respuestas, ¿no? Y muy subjetivo. Y muy subjetivo porque lo que a mí me gusta puede que no le guste a ustedes. Por ejemplo, Andrés, ¿a ti qué terminal te ha parecido que es bueno realmente? Bucaramanga. Sí, Bucaramanga es un buen terminal, así lo es. El terminal del norte de Medellín también tiene fama de ser un muy buen terminal. Sí, y sobre todo la ubicación. Es una muy buena ubicación porque sale uno, por ejemplo, autopista Medellín-Bogotá y por Caribe sale rapidito.
Exactamente. Otro terminal que me gusta por su arquitectura, no por el modo de operación, es el de Tunja, el Juana González de Gallo, que como le dicen muchos, parece un Farmatodo gigante, pero es estéticamente es muy bonito. No me gusta es que desdemocratizó el transporte, entonces ahora si tú llegas allá y te salen buses azules, 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 azules y azules, entonces es bien complicado el tema ahí por los despachos. Eso es lo que no me gusta de ese terminal. Pero sí, yo pienso que esos son como los mejores. Yo he conocido el de Barranquilla, el de Valledupar, no son como muy, pues digamos que son también, pero no. Y el peor, eso sí, el de Cúcuta. Ese sí, definitivamente apague y vámonos. Sí, iría pues obviamente muy complicado en mi humilde opinión el de Ipiales. Uy. Estuve hace un par de meses en el de Ipiales y es chiquitico, ¿no? Chiquito, Es chiquitico, chiquito, pero pero hasta me pude para dar una uy. ducha caliente en ese terminal. Sí, ahí en la parte que da contra el parqueadero, hasta donde me acuerdo, si están las duchas, es pequeño para todo ese movimiento que de ahí se genera, porque imagínate, el terminal salen los colectivos para Rumichaca, salen los colectivos para Lajas, salen obviamente la operación nacional, Popayán, Pasto, Bogotá, obviamente, Cali, y sus conexiones, incluso salen para Huesaco, para Tangua, pues Tangua obviamente es la vía hacia Ipiales. Pero es un movimiento grandísimo y el terminal es bastante pequeño. Así es, Fabián Rincón nos dice saludos desde Duitama, Boyacá. Rodrigo desde Santiago nos dice, mientras andes en un bus que no se desarme, igual sirve. Héctor Fabio Mendieta nos dice, buenas noches, ¿alguien sabe de un trabajo en Libertadores? Gracias si me pueden colaborar. Cada rato están publicando, tienes que estar pendiente de las páginas de las redes sociales de ellos, que ahí tienen convocatorias pues, periódicas para que estés atento. ¿Qué nos dice Jason Rafael Beltrán? Ojalá pudieran entrevistar a la gerente de Transmilenio en un próximo programa de Latinobús en vivo. Sería bien interesante. Aquí tuvimos, Sí. en su momento, tuvimos a Felipe cuando estaba de gerente durante pandemia. Lo que pasa es que hay una cosa, también les digo, también aquí de Frentolín, durante pandemia nos era más fácil hacer todo este tema de entrevistas. ¿Por qué? Porque como la gente estaba encerrada y estaba asustada y estaba, entonces Latinobús en vivo lo veían muchas, muchas, muchas personas. Y ese era el plan. Entonces, como hoy en día, obviamente nosotros seguimos haciendo el programa para nuestros seguidores y la gente que le gusta, pero pues no la ven ni 1.000 ni 2.000 personas al mismo tiempo, que era lo que veía antiguamente Colombia. Entonces, a veces traerlos es complicado, por lo que no los va a ver tanta gente. Pero pues sí, podemos hacer el deber de hacer un programa. Podemos generar la inversa, que la audiencia la genere el invitado, y lo podemos hacer. Dice Eduardo, ¿qué nos dice Eduardo Cárdenas, Andresito? Dice, saludos desde Tunja, se corre el rumor que hay novedad de un nuevo modelo en Haga, que si sabemos algo. Claro que sí, claro que lo sabemos. De hecho, su lanzamiento viene dentro de, va a ser la próxima semana. Y allá estaremos acompañando a la familia Gutiérrez, a la familia Haga, porque se viene un tributo a la memoria de don Armando Gutiérrez Acevedo, quien falleció precisamente este próximo miércoles 10. Se va a cumplir el año de su fallecimiento, y qué mejor forma de honrar su memoria que con un nuevo modelo que se llama Haga Forever. Por eso va a ser el modelo con el cual se va a conmemorar para siempre la memoria de don Armando. Entonces eso les respondemos. Se viene nuevo modelo y sale la próxima semana. Adelante, Andrés. ¿Qué dice Jonathan Muñoz? Jonathan Muñoz nos corrige Sí. y nos dice que la Primera Guerra Mundial fue de 1914 hasta 14. 1918. Correcto. Sí, señor. Gracias, Así Jonathan, es. por la precisión. Entonces, fue en el 14 que Rodrigo. mataron al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Ese fue el detonante. Ese Sí, fue señor. el detonante, no, el pretexto. Allá querían armar bochinche, necesitaban un pretexto, un florero de Llorente. Claro, sí. Don José Murillo nos dice, saludos desde el municipio de Guaitarilla. Se ubica en Nariño, solo hay chivas.
¿Solo hay Chivas? ¿O solo, pero Chivas de cuál? ¿Chivas Regal o qué? Es el que me gusta a mí. Rodrigo Gatito nos dice, la primera guerra fue en 14 y Boeing cumplió 110 años. Nos dice, ok, dato de mi señora, dato de Macarena. Dice, ¿qué nos dice Nos Eduardo dice, Cárdenas? espérame porque acá se me, no, algo pasó acá. En infraestructura sería Tunja, nos dice Eduardo Cárdenas. Ok, nos dice Hablando de los terminales, ¿no? de terminales. Nos dice, hay uno Re parado por tema de peso. Me imagino que se refiere al biarticulado de BLD. Y nos dice Mateo, Matías, Mateus, el articulado rojo que era de Transmasivo está en los patios de G-Móvil. En los patios de Gemoil aquí. Sí, señor. ¿Qué nos dice Jorge Navarro? Gracias por la precisión de la ubicación del BLD, amigo Mateo. Nos dice Jorge Navarro. Espérame porque aquí también algo pasó. No te preocupes, salgo yo a salvar. Motores mecánicos versus electrónicos, los LV versus los europeos. Edwin Checala dice, saludos desde Perú. Edgar Santamaría, el representante y gerente comercial de Modasa en México, nos dice, saludos desde México, amigos de Latinobús. Gracias, Edgar. Fuerte Nos abrazo, dice, Edgar. Sí, señor. Rey mi capucha, ¿lo tienes? Rey mi capucho, sí, señor. Los Marco Polo, Super Polo y el JGB tuvieron gran acogida en mi país, Ecuador. Daniel Noguera. Daniel Noguera, el de Riohacha. Pero no supimos si El era bueno o terminal, malo el de imagino. Riohacha. Yo hace mucho estuve allá en Riohacha. Me hospedé en un hotel chévere que hay allá, no sé si todavía exista, que se llama el Hotel Jimaura. Y tuve la oportunidad de conocer la terminal en ese entonces. Mira, la primera y última vez que yo estaba en Riohacha fue en el año 1993. Por ahí arrancamos a que en esa época llegué en un Contracosta, en un Almirante de Pájaro Azul 580. Llegué con mi padre, imagínate eso, hace cuando el diablo estaba chiquito. En esa Claro, época, qué señor no sé viaje. si había terminal. Sí, yo fui en el 99 y estaba como hasta donde medio me. Recuerdo que entre otras cosas yo fui en un Kodiak B70, un motor Caterpillar. Ay, fue mi Estuve chica. por allá. Bueno, vamos a evacuar aquí rápido. Voy a echar una serie de Javier Joselito Villavicencio. Saludos desde Connecticut. José Morillo, saludos desde el municipio de Guaita. Hace ya lo habías leído tú. Eddie Urdaneta nos habla de lo mismo de siempre. Nos habla que los de Daewoo, los Perdone. sino. No, saludos del Caribe. El Daewoo, los sino RK y el B7 han sido poco tenidos en cuenta. Ya salieron del mercado, mi querido compañero. José Barros, eres tú. Ya hace ratico. Disculpa, Charlie, te entro ahí en el Sí, espacio. dale. Nos hace una pregunta Jason Rafael Beltrán. ¿Cuándo arrancan en firme las nuevas rutas de las licitaciones pasadas? ¿Cuándo se hace la solicitud de cambio de tipología vehicular para algunas de esas rutas? La verdad, yo no he estado atento al tema de licitaciones. Me tocaría entrar a revisar, pero ese tema no lo tengo presente. Lo dejamos de tarea porque no lo tengo presente. Me tocaría revisar. He estado completamente desconectado del tema de licitaciones. Me toca revisar. Me toca De pronto, revisar ese si tema. Jason se refiere a las que anotamos, a las últimas que anotamos y se publicaron, entiendo que Elipsa ya está operando de Medellín a Ipiales Sí, con sus buses. esa está. Pero no sé si las últimas, últimas, últimas. Me tocaría entrar a revisar el tema, así que dejémoslo en el tintero y lo respondemos para la próxima, para dentro de 8. ¿Listo? Perfecto. Bueno, ¿hay alguna empresa que vaya a adquirir el S2? Ya lo contestamos anteriormente, echa el video para atrás. Buenas noches para todos, señores de Latinobús, nos dice Liliana Vega y Daniel Noguera, nos dice saludos desde Santa Marta. Qué pena que lo saqué así rapidito, pero es que ¿cómo te parece que llevamos una hora de programa y no hemos evacuado ni el primer tema, ni hemos terminado revista? Así que, qué pena, pero los voy a sacar rapidito porque vamos a seguir mostrando la segunda mitad. Y no hemos, mejor dicho, ¿sabes? Vamos como en un 15% de la temática para el día de hoy y llevamos una hora de programa. ¿Cómo te parece? Imagínate, estamos Llenos de cortitos. comentarios, llenos de comentarios. Bueno, Transtec Diseño e Ingeniería nos acompaña en esta revista. JGB con su Dynamic Aerofast.
Tenemos el artículo de la ICC Legacy también en nuestra revista. La publicidad de Reservamos SAS, el aliado tecnológico para los transportadores. Artículo de la JGB, tanto de la Dynamic Prime como de la Aerofast, los nuevos modelos de microbuses que saca JGB al mercado. Hablamos también de la nueva Senior Smart, también todos los detalles de la Marco Polo Senior Smart. También unos detalles de la ruta Vito, de lo que vivimos hace poco, viajando por el eje cafetero a bordo del Vito Tourer 114, acompañado de Santiago Cruz. Tenemos también la publicidad de MT, importadora de autopartes. Tenemos también publicidad y comentarios y artículo del e-bus de Auteco montado sobre chasis Stark eléctrico. Ese es un vehículo bien interesante, la publicidad de Auteco. También otros desarrollos como la inteligencia artificial para la venta y compra de pasajes desarrollado por Reservamos. El artículo de la tribuna Andy hablando sobre este nuevo desarrollo de su nuevo congreso de transporte, la publicidad de Diesel Repuestos y la publicidad de Marco Polo Super Polo. Qué pena, Andrés, me tocó meter el acelerador así de una manera infame, pero es que estábamos atrasadísimos. Así que ahora, bueno, sí, yo creo que podemos arrancar de atrás para adelante y vamos a hablar ahora sí de los nuevos Volvo 6x2 que se entregaron la semana pasada. ¿Cómo te fue en esa entrega, Andresito? Una entrega muy emotiva, muy, muy técnica. Tuvimos la oportunidad de estar presentes en el proceso de entrega y hubo una información interesantísima que por el momento, pero más adelante la compartiremos con ustedes, nuestros seguidores, acerca de los procesos y procedimientos de postventa, la parte técnica de los cambios de aceite, los mantenimientos y demás. Estuvimos acompañados de prácticamente todo el cuerpo de postventa, encabezado por su gerente, el ingeniero Rafael. Estuvimos conversando sobre el bus, aprendiendo bastante sobre su fabricación, sobre su concepción y la connotación especial que tiene, pues, por ser un 6x2 Euro 6. Así y es, sobre eso. Sí, señor, dime, qué pena que te interrumpí. No, tranquilo, no. Y termino esta parte con que estuvimos conversando sobre las expectativas que tienen los conductores o los futuros operadores de estas bellísimas máquinas acerca del rendimiento del bus y obviamente la normativa de emisiones Euro 6. Eso en qué afecta, aporta, no aporta, suma, resta y demás. Fue una charla bastante, bastante fructífera, tanto del área de Volvo como del área nuestra de la revista Latinobus. Así es, Andrés. Vemos en estos videos donde la gente camina al revés. No sé por qué la gente camina al revés cuando ve los Volvos. Y es que este modelo se viene bien interesante porque es el primer Volvo 6x2 Euro 6 que llega a Colombia. De hecho, son dos las unidades que se entregan. La otra se entrega durante esta semana también, esta unidad Euro 6 6x2. Y vienen con algunos adelantes bien interesantes. Primero que todo, para que ustedes los tengan en cuenta, las dos unidades son B510R, o sea, es el chasis más potente de Latinoamérica. Son 500 caballos de potencia, más de 2000, casi 2500 newtons metro de torque. Es una máquina espectacular y viene acoplado a la caja iShift de séptima generación. En este caso, en estos vehículos, viene con el mando profesional. El mando profesional es la palanca al lado del asiento. Ya no viene con, estos no vienen con botonera, sino con el mando profesional. Y también otro detalle muy interesante, y es que traen eje trasero direccional. Traen estos autobuses que, pues como podemos ver, durante 2024 muchos transportadores renovaron su confianza en Volvo y ya a estas alturas del partido ya van casi 50 unidades vendidas, entrando al cuarto mes del año de Volvo V13R, así que estamos muy contentos. Una gran felicitación al equipo de Volvo Buses y Camiones Colombia porque la han hecho muy bien, la han sacado del estadio con esta entrega que Andrés también tuvo la oportunidad de cubrir. Fue su primera entrega para Latinobus, ¿no?
Sí, señor, una experiencia fabulosa, magnífica, unas conversaciones excelentes. Tuvimos, como les contaba en antes, la oportunidad de compartir con los amigos, de ampliar y de sumar sobre todo experiencias, visiones de tipo estratégico, aprender muchísimo de esta nueva unidad, conversar de la mano de quienes la van a operar, sus expectativas, sus proyecciones. La verdad, es una entrega bastante, como les decía, emotiva. Estuvo la familia completa, tuvimos unas conversaciones interesantísimas. Muy contentos y con todo el respaldo Volvo que siempre los ha caracterizado. Así es, Andrés. Cambiando de tema, yéndonos a otro de los temas, fue bastante polémico la presentación que tuvimos durante la semana, porque encontrando en nuestro TBT una de las formas que utilizan las compañías de transporte de los Estados Unidos para reducir costos es poner en sus filas los autobuses tipo Cutaway. Son vehículos derivados de chasis de camión a los cuales se les montan carrocerías que en algunos de los casos pueden llegar a ser bastante lujosas. Revisando en el archivo de recuerdos, encontramos esta presentación en vivo realizada durante Passport North America 2023, evento al cual asistimos invitados por la gente de Passport International. ¿Quieren conocer a detalle el National Bus Sales Ultra Coach Liner? Sigan este video aquí en Latino. Así que mostramos este video de este autobús montado sobre el chasis. Vamos con el... Creo que se estaba yendo el sonido por acá. No, lo siento. Teníamos el sonido aquí a toda velocidad. Les estábamos contando que este video nos movimos a hacerlo. Y resulta pues empezamos a contar un poco de dónde viene ese concepto de los famosos cutaway o buses basados en chasis de camión. En este caso, un Freightliner M2, ¿no, mi querido Andrés? Sí, señor. Un M2 que, como bien lo ven ustedes en los videos, tiene mucha versatilidad en términos de uso, en términos de proyección, en términos de muestra a nivel organizacional. Recordemos que Freightliner, por lo menos acá en Colombia, ya tiene un arraigo importante en el sector transporte, en el sector camionero puntualmente, y acá nos presentan una propuesta bastante, bastante interesante, que es un bus hecho, concebido, o es decir, toda el área de pasajeros es concebida sobre un camión, literalmente. Así es. Aquí hay unos camiones, digamos, que se han visto con ultra long wheelbase, bien largotes. Son los botelleros, ¿no? Los que utilizan para las compañías de refrescos. Exactamente. Sí, un uso ya diferente de que parte de la modularidad y de diseños, obviamente, marcados en normas técnicas. Los voladizos son larguísimos. De hecho, ha habido las unidades, por ejemplo, los Atego 1726 que se han vendido para Bavaria y para algunos a Coca-Cola, que justamente se enmarcan dentro de lo que comentamos de los usos sobre camiones. Acá puntualmente en la parte de los pasajeros, fíjense ustedes en esas adaptaciones muy interesantes y que tienen un corte frontal como esos cortavientos que le ponen a los cabezotes en las tractomulas. Aquí lo vemos aplicado al hacer la sinergia con el compartimento de pasajeros en el bus. Interesantísimo, porque eso, pues, obviamente nos genera aerodinámica. Esto es un vehículo que básicamente les cuento el porqué de su existencia. Y resulta que el estándar de los autobuses en Estados Unidos, Canadá, es el famoso autobús de 45 pies. ¿Qué es un autobús de 45 pies? Estamos hablando de un bus de 14 metros aproximadamente. Casi todos son 6x2. Ese es como el estándar de los buses. Y vamos a ver las empresas que prestan su servicio en Estados Unidos, como lo son Flixbus, como es Academy, como lo es Greyhound, que hoy en día también es Flixbus, Coach USA. Todas estas empresas que prestan servicio intermunicipal en Estados Unidos tienen buses de 45 pies. Al bus de 45 pies le caben 56 pasajeros. Van desde los 46 hasta los 56, ¿sí?
habiendo algunos de 52, pero digamos que ese es más o menos el estándar. Pues esta compañía que se llama National Bus Sales, con este modelo que se llama el Ultra Coachliner, ¿qué hicieron? Pues dijeron, cojamos el chasis de este camión del Freightliner M2, ¿cierto? Y montemos sobre él un vehículo que pueda cargar la misma cantidad de pasajeros que un bus chato de motor trasero de 45 pies y que le quepan los mismos 56 pasajeros. Entonces, hicieron todas sus acomodaciones y lograron tener 56 pasajeros. ¿Cuál es la diferencia? En que un vehículo de 45 pies, como un Prevost, como un Volvo o como un Mercedes, como el Tourrider, son vehículos de entre 500 y 550 mil dólares lo que vale un bus de esos. Este bus que estamos viendo es un bus de 300 mil dólares. Ahora, que si lo traemos hacia moneda colombiana, pues este autobús sin pagar aranceles, pues estaría costando lo mismo que vale un autobús, por ejemplo, un Marco Polo con Scania, es decir, los mismos 300 mil dólares. O sea, este bus que estamos viendo no es viable para Colombia por temas de costo. Sin embargo, para los Estados Unidos, donde vale casi la mitad de lo que vale un autobús de lujo de los de allá, pues se hace interesante. Bastante interesante y sobre todo a propósito de eso, no tendría cabida en nuestro país también por temas regulatorios. Así es, Diría yo por el tema que los que... chasis de camión no pueden usarse para llevar pasajeros. Exactamente. Y eso pues justamente se implementó en la normativa pues por una práctica antigua que se hacía de precisamente, y me disculpan el término, enchutar. Compartimentos de pasajeros en chasis que fueron diseñados originalmente para ser camiones. Ahora, hay una cosa, ¿no? Que eso, digamos que con algunas modificaciones técnicas y aplicando normativa, pues si tú vas a ver, por ejemplo, una Tego 1016 es un camión, De pero acuerdo. lo someten a una serie de cambios, sobre todo en la arquitectura de la suspensión, para que pueda ser llevado o para que pueda ser utilizado como chasis de bus, ¿no? O sea, todo lo que es la línea NPR, los Hino, los ATEOs, todo ese asunto. Por eso, digamos que de alguna forma u otra sí se utilizan chasis de origen de camión, pero realmente no es que cojan un camión, le vuelen la cabina y le pongan un cajón para pasajeros, ¿no? Claro, es decir, los desarrollos son estandarizados y ya los posteriores enfoques y usos pues ya se adoptan obviamente a temas técnicos, a temas eminentemente de ergonomía, de se van a transportar personas, pues obviamente debe enfocarse como tal, pero las bases son las mismas realmente. Ok, pues esto es básicamente lo que le queríamos contar, de resolver algunas dudas, porque por ejemplo muchos decían, oh, esto es lo que necesitamos en Colombia, porque hay cierta nostalgia con el tema de los buses trompones, sobre todo aquellos que se utilizan en las trochas del Vichada o en los llanos orientales, pero resulta que este autobús que estamos viendo, primero que todo por su altura, jamás funcionaría en una trocha. Dos, este bus tiene suspensión trasera neumática. Le han quitado la suspensión original de Freightliner y le han puesto una suspensión neumática. Y pues lo último, por el precio, creo que jamás estaría al alcance el poder librar la inversión de un vehículo de 1.200 millones para meterlo a la trocha. Y añadido a eso, las dimensiones. Es decir, hay que trabajar mucho en las dimensiones. Recuerden ustedes que en Estados Unidos los carros son grandes. El caso, por ejemplo, de una Toyota Tundra, que es de origen japonés, y es un carro prácticamente concebido para el mercado estadounidense. Han llegado acá este tipo de vehículos y son carros inmensos, inmensos. Y son Obviamente, difíciles de manejar, son complejos de manejar por la exactamente. longitud. Manejar, maniobrar y sobre todo para nuestra arquitectura, que hoy por hoy, infortunadamente, los aparcaderos son pequeños y no cabrían este tipo de vehículos. Con los buses o con este tipo de buses pasaría un tema muy similar, sobre todo en las plataformas de las terminales, ocuparían un espacio considerable Y dejarían la en cola vía. pegada. No podrían Exacto. subir, no podrían subir una rampa porque dejan la cola pegada. No. Exactamente, y sobre todo en determinadas vías, por ejemplo, entre Villeta y Guaduas, no sé qué tan prudente sea que circule. Sí, realmente
Hay otro tema, y es que un bus con semejante longitud y por tener la dirección adelantada, el eje delantero por delante del puesto de conducción, hace que sea muy difícil de maniobrar en curva. Recuerden que cuando yo estoy en un autobús de motor trasero, el eje está detrás mío, está detrás del conductor. Ustedes ven que cuando marcan o inscriben la curva, prácticamente que meten media trompa en el abismo cuando empieza a girar la rueda, ¿no? Porque el eje está bastante, bastante retrasado para facilitar el giro de un autobús o de un vehículo tan grande. Pasando. Exactamente, eso influye claramente a modo de conclusión en un radio de giro. Así es. Bueno, ya entrando a nuestro último tema para cerrar nuestro Latinobús en vivo de hoy, agradeciéndole muchísimo a todos nuestros seguidores, vamos, antes del último tema, a dar una pasadita por YouTube a ver qué comentarios tenemos por acá. Fernando Castro nos dice ETN Marco Polo MP180 G7 Plus Man. Dice Edwin Virgüez, en México dicen Volvo es Volvo. Como decía un gran filósofo, no sé si tú lo conociste, el señor René Segura de Odio a Botero. No, ¿No no tuviste tuve la el gusto. oportunidad de conocer al filósofo René Segura, cantante y compositor de la banda bogotana Odio a Botero? Decía, Cali es Cali, lo demás no es Cali. Entonces, Volvo es Volvo, sí, Mercedes es Mercedes y Escaña es Escaña. Muchachos, ¿ustedes saben por qué en las rutas de Medellín a Urabá no hay unidades doble piso? Edwin, hay una cosa muy sencilla y es que el vehículo de dos pisos es un vehículo de nicho, es decir, funciona. Digamos que al principio, cuando llegaron a Colombia en el año 2012, 13, 14, lo trajeron algunas compañías y luego otras empezaron simplemente por moda y los inversionistas por moda a meterse en esos buses y compraron muchos buses y después muchos de ellos se quebraron con esos vehículos. Algunos no se quebraron, ¿por qué? Porque tenían el esquema de operación, las rutas adecuadas y la acreditación correspondiente para que funcionara, ¿sí? El bus de dos pisos no es un bus que sirva para cualquier ruta, ¿sí? Tiene que tener ciertas condiciones de calidad de la ruta, ciertas condiciones de costo de peajes, ciertas condiciones de ocupación y de frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, los buses de dos, una que tuvo buses de dos pisos, Rápido Duitama, por ejemplo. Pero en Rápido Duitama, esperar a que se llene un bus de 56 pasajeros es complicado, ¿sí? La gente que quiere salir rápido, quiere que hayan despachos cada 15, cada 20, no un despacho cada 2 horas mientras que esperamos a que se llene el bus de dos pisos. Entonces, por eso en esas rutas de alta frecuencia no funcionan ese tipo de autobuses. Ahora, si hay peajes caros, olvídate, tampoco va a funcionar un vehículo de estos, teniendo en cuenta que paga triple peaje, paga 3 veces más peaje que un bus de piso sencillo. Dice Antonio Godoy, buenas noches. ¿Cuándo empiezan a rodar los nuevos buses de hidrógeno y eléctricos aquí en Bogotá? Los buses de hidrógeno y eléctricos toca esperar que haya una licitación. Este año no hay licitaciones. Los de hidrógeno están todavía en temas de Prueba. prueba y prototipo. Entonces todavía no los tenemos. Yo pienso que durante el año es posible que rueden los prototipos, pero que haya una compra masiva, no lo creemos. Por último, De nos hecho, dice. ¿Qué nos dices? Perdón, dale, Andrés. no, disculpa, Charlie, no, quería solamente añadir que el ingeniero Santamaría comentaba en la presentación que los buses iban para Greenmobil, pero pues había que esperar. Obviamente a un proceso licitatorio y pues todo lo que enmarca el código de orden y el código operacional para poder operar. Exactamente, no es que desaparezcan de un día a otro, tiene que haber una necesidad, tiene que haber una licitación, tiene que haber todo un proceso y pues en este caso los buses que vimos nuevos, tanto de hidrógeno como eléctricos de Activia y de Marco Polo, son prototipos que entran a mostrarse como una posibilidad a los clientes, pero eso no significa obligatoriamente que al haberlos presentado ya estén vendidos o ya sean un éxito de ventas. Toca esperar que haya una licitación a ver si... A ver quién sale ganador. Este año van a haber varias cosas. Volkswagen tiene lanzamiento de bus eléctrico. Scania tiene lanzamiento de bus eléctrico. Volvo tiene lanzamiento de la plataforma interprovincial o de cercanías BZR. El BZL de Volvo también entra a partir. De hecho, van a pasar muchas cosas. Mercedes también va a tener unos vehículos eléctricos hechos en Colombia. O sea, van a haber muchas cosas que se vienen en electromovilidad.
Nos dice por aquí Néstor Méndez, el terminal de transporte de Cúcuta es de los peores por la inseguridad a los revendedores de tiquetes. A ver, en el caso de las terminales más modernas, la de Minatal Bucaramanga, sin duda, son 25 empresas y 4 módulos, nos dice Néstor Méndez. Nos dice Andrés Felipe Moreno, entonces estoy leyendo todos los comentarios de YouTube, después te dejo todos los de Facebook. Tranquilo. Dice, hola, ¿cuántos buses doble piso G8 ruedan por Colombia y en qué empresa están? Tengo entendido que son, creo que no son más de 10 y están en Cotranshuila y en Comotor. Bueno, esos son básicamente los comentarios que nos dicen. José Valladares, saludos desde Miami, siempre lo sigo muy bueno. Muchísimas gracias a ti por seguirnos. Tenemos comentarios en Facebook. Charlie, si me permites, antes de hablar de los comentarios, quisiera de pronto, qué pena contigo y con nuestros seguidores, devolvernos un poquito al freeliner. Claro, pues tú eres eres el dueño de medio programa, así que adelante. No, solamente para quería hacerle una pregunta a nuestros seguidores, y es si se fijaron en un detalle muy puntual, y es que el bus no tiene bodegas pasantes. Sí. Si nuestros seguidores nos comparten por qué creen ustedes que no tiene bodegas pasantes, y les doy una pista. Lo conversaron Charlie y Eduardo en el video que se publicó hace pocos días, y de paso, ustedes mismos nos dicen quiénes vieron el video, porque ahí está la respuesta. Ah, gracias. Excelente, excelente, excelente intervención, Andrés. Muchísimas gracias. Yo a veces me acelero tanto que se me olvidan los detalles. Gracias. Estamos haciendo un equipo chévere. Ahora sí, vete para los comentarios de Facebook, son todos tuyos. Claro que sí. Entonces, mientras no nuestros seguidores nos contestan, entramos a los comentarios acá en Facebook. Creo que estaban en Edwin Checala, que decía Maquinón Volvo. Maquinón Volvo, Liliana, ese ya lo leíste, de Jason Rafael, Maquinón Volvo, listo. Entonces vamos acá, Gustavo Ruiz. Charlie, Volvo 6x2 equipado con aire acondicionado Transaire. Claro, don Gustavo es el gerente comercial de Transaire. Un saludo para él, para los Ruiz señores, también para Pachito Ruiz, que debe estar por ahí. Don Julián García nos decía... Sí, me equivoqué con un tema del audio del video. Ya lo corregí. Gracias. Perfecto. Edgar Santamaría, chasis camión en Sudamérica está prohibido desde hace mucho tiempo. Héctor... Fabio Mendieta, ¿Chevrolet en electromovilidad no saca nada? Por el momento no. Pero sí nos dice que el Leo 915 también había camión y busetón, ¿no? Con la salvedad de que cuando era camión, la O desaparece, ¿no? Porque es L915 y el Leo 915 ya sería busetón, porque recuerden ustedes que la O del Leo significa ómnibus. Ómnibus, sí, señor. Sí. ¿Qué nos dice Fernando López Cortés? Los ATV aún son bancos de pruebas. Sí, señor. Efectivamente, en el video que ustedes vieron de lanzamiento, de cubrimiento especial por parte de Latinobus, asimismo se hace énfasis en que van a estar en pruebas alrededor de unos 2 años, por temas obviamente operacionales y de normatividad. Héctor Fabio, ya le dimos que fue Chevrolet en electromovilidad. Dice Francisco Javier Miranda Cárdenas. Ah, ya nos están contestando. Mira, es por la extensión cardánica. Y Brainer Inestrosa es por el cardán y el chasis. Y antes, don Mateo Matías Mateus, el cardán. Sí, señores. Exactamente. Y más que el chasis, realmente es por el cardán. Porque ustedes saben, por ejemplo, cuando se empezaron a carrozar los Mercedes 1636, que fue el primero con el que hicieron eso. Si recuerdas, el Mercedes-Benz OH 1636 L59 venía con bastidor, ¿no? Sí, señor, claro que sí. Y aquí lo se cogía el bastidor y se cortaba y se construía una estructura semiportante para reemplazar el bastidor. Es decir, el bastidor se puede cambiar por estructura, se puede cambiar por otro tipo de cosa, pero lo que no pueden hacerse son cardanes Bluetooth. Exactamente, y entiendo que también el O500 RS posterior al OH1636 que...
que se presentó acá tenía ese mismo detalle también. Pero sabes que creo que ese sí venía buggy, ese sí venía con largo variable. Corrijo, ese sí venía buggy. Sí, me acuerdo porque cuando hicimos el Indú Océano, venía el chasis llegó cortico, ese venía cortito. El otro, sí señor, muchas. El que sí venía largo, el LV150, también venía con su bastidor, pero como tenemos motor adelante, tracción trasera, pues se necesita el cardan, y el cardan no se puede hacer Bluetooth, no se puede hacer virtual. Exactamente. Luis Enrique, adelante, qué pena. No, tranquilo, dale. Luis Enrique Estupiñán Dager, excelente programa que siempre nos ilustran, gracias. Nos alegra que le guste, amigo Luis Enrique. Bueno, hasta aquí, ojalá no se me haya escapado al. Andrés Duarte nos dice que el Scania F340 biarticulado tiene cardán, eso es cierto, pero que el Mercedes-Benz OH1636 tenía motor frontal, eso no. El 1636 no. Nunca tuvo motor frontal. Los que tenían motor frontal y se vendían acá eran el 1721 y el 1722. Sí, tal cual. Sí, de hecho, ten en cuenta que el 1636 técnicamente nunca pudo haber traído motor frontal por la denominación. ¿H qué significa? H1636. La H significa Heck, que en alemán significa la connotación en Alemania y también aplicada para los automóviles. En el caso del 170H, Heck quiere decir que el motor va atrás. Atrás. Y F, obviamente, es que está en el frente. No sé cómo se diga. ¿Cómo qué significa esa F en alemán? Pues realmente la F sí es una denominación muy latina, que es front, ¿vamos? Okay. Porque si fuera alemana sería la V, que diría Vol. Okay. Y Vol sí es motor delantero. Y muy rápidamente les cuento, la H en Mercedes-Benz aparece hacia 1936 porque en los automóviles el 170V, W136 y el 170H, el W23, si no estoy mal, es el número interno, tuvieron una fabricación paralela y les dieron esas denominaciones para no confundir las referencias. Entonces, 170V, que es Vol, y 170H, que es Heck. El primero, V, con el motor delantero, y el H, el del 170, con motor trasero. Excelente, Andrés. Gracias por ese... por esa intervención y por esa aclaración. Vamos con el último tema. Ya estamos al día de comentarios en Facebook, estamos al día de comentarios en YouTube, estamos ajustando la hora 24. La idea es que nuestro Latinobús nunca se nos vaya más allá de la hora y media, porque la garganta no lo permite. De hecho, mira, ya llevo dos latas. Yo no me he terminado mi vasito con agua, se mimetiza en el fondo. Para la próxima tendremos la tica. Sí, eso es una tradición también de este programa. Este programa hay que arrancarlo sobrio y hay que terminarlo completamente ebrio. Así que toca hacer eso. No, mentira. Yo sé que Andrés nos va a ayudar a darle seriedad al programa porque yo estaba muy payaso. Bueno, mi querido Andrés, vamos a hablar de un tema bien interesante que está causando polémica. Está causando polémica porque los famosos espejos digitales se están tomando las carrocerías y el transporte de pasajeros en Europa y en Latinoamérica. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, y básicamente el tiempo nos dirá qué le termina gustando más a los conductores. Aquí, como podemos ver, como estamos muy mercedólogos por estar Andrés aquí con nosotros, pues estamos viendo el modo de operación de este O500RSD2448, que es el bus Star de DS2. Estuvimos a bordo de su cabina de conducción y aquí creo que estamos subiendo, no me acuerdo si este alto, creo que es Minas, tal vez, no recuerdo bien si es este, y ver cómo se hace la operación del autobús en semejantes curvas usando los espejos digitales, que ahorita incluso ya dejaron de ser simplemente un tipo de prototipos, y en México el Irizar I8 Efficient empezó a rodar en casi todas las empresas. Ya lo hemos visto en Futura, lo hemos visto en Primera Plus y lo hemos visto ahí, creo que está en Futura, Primera Plus, no me acuerdo si fue ETN, tal vez,
la que también incorporó los i8 de phishing con espejos. Así que bueno, esa es la polémica. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parecen? ¿Tú qué opinas, Andrés, de este adelanto? Pues mira, es un adelanto que inició ya hace bastantes años, sobre todo en los carros. En los vehículos en Europa se ha venido implementando de una forma muy paulatina, aunque recordemos que nosotros somos animales de costumbres. Y hoy por hoy el tema del espejo retrovisor puede hacer falta en el sentido de la costumbre, más en una cultura como la nuestra, que somos muy costumbristas y muy tradicionalistas con las cosas. Si bien es cierto que las cámaras o el tema digital o el reemplazo pues de las cámaras, de los espejos retrovisores por cámaras, pues llegó para quedarse. Pienso que es un tema de acostumbrarse inicialmente, porque uno muchas veces es por mecánica que uno voltea a mirar los espejos y vamos a tener cámaras y no vamos a tener un objeto afuera de la carrocería o afuera del habitáculo que nos permita esa visualización. Entonces, una vez le cogemos el tiro, eso va a ser fascinante, sobre todo por las ventajas que va a generar, que eso lo comentábamos hace unos días. En los foros, y es el tema de toda la evolución de las cámaras en el entendido en que vamos a ganar aerodinámica, vamos a ganar mayor optimización de torque y de velocidad. Imagínense ustedes, el solo hecho de que no estén los espejos, pues va a generar unas ventajas considerables en aerodinámica y va a redundar obviamente en consumo, en menor consumo de combustible, menor desgaste, pues. De llantas incluso, fíjense ustedes lo curioso, las repercusiones, pero nos vamos a tener que acostumbrar, ¿no? Y sobre todo que las cámaras tienen que ser de muy buena resolución claramente para ver las distancias. Habría que mirar también el tema del objects in mirror are close than they appear, ¿no? Exactamente, los objetos están más cerca de lo que parecen. Exactamente. Entonces, es un tema de costumbres, pero sé que va a salir adelante y sobre todo nos vamos a acostumbrar. Va a ser un poquito difícil, pienso yo en mi humilde opinión, pero nos vamos a acostumbrar. Así es, pues nos están empezando a comentar, nos dicen por acá, nos dice por acá, a ver, espérate. Listo, dice Cor Edgar, dice Marlon Alexis Gutiérrez, muy buenas noches, Danilo Ávila. Yo había guardado unas fotos sobre esas referencias de Mercedes-Benz. Dice Andrés Duarte, ¿por qué los Volvo V340M no tienen cardán si el motor es horizontal bajo el piso? Sí tienen cardán, claro que lo tienen, cortico, pero lo Claro, tienen. sí lo tienen. Flota la Macarena, ¿qué buses utilizan? Flota la Macarena utiliza, ¿sabes qué es de las que tiene más surtido? Tienen Marco Más Polo, variedad. JGB, AK, tienen Mercedes, tienen Scania, tienen Chevrolet, tienen de todo. Bueno, nos dice Pasando Eduardo. por G6, G7, Agap, Polaris, Sí, mejor dicho. de todo. ¿Qué nos dice Eduardo Cárdenas? Eduardo Cárdenas, déjame, Eduardo Cárdenas, pronto dame una manito que no lo ubico Dice, acá. Omnibus de México fue la otra, efectivamente. Entonces fue Futura, fue Primera Plus y fue Omnibus de México. Perdón, es que los confundía con ETN porque son azules, sorry. Los que Así arrancaron a es. operar el i8 Efficient sin espejos. Y es que ahí viene la cosa. La misma Irizar dice que este vehículo consume 2.5 menos 2.5% menos combustible por la menor arrastre, por el menor drag aerodinámico que tienen, que también tienen menos peso, dicen entonces que ayuda a bajar el peso, y también dicen que mejora la visual en la noche. De otro lado, estuve hablando, te lo comentaba en la previa de este programa, con Sacha Bonke, uno de los grandes buzólogos europeos y piloto de pruebas y conductor, y decía que él no cambia los espejos reales, que estos generan distorsiones o puntos ciegos, mientras que hay otras personas, por ejemplo el conductor de este Buscar, que decía, veo perfecto, veo mucho mejor, no necesito cazarratas, no necesito buscar ratones, el espejo chiquitico de lata que ponen al lado, entonces Sí. cambia mucho la cosa. ¿Qué nos dice Héctor Fabio Mendieta? Y cuando llueve las cámaras, ese es un buen punto, realmente. Es un muy Exactamente. buen punto. Nos Entre di otras cosas, el espejo desaparece como concepto. Ya no sería un espejo.
realmente. O sea, ¿no? Sería una cámara que nos muestra una visión. Cámara de visión trasera. Exacto. Dije, o cámara de visual global, o si nos ponemos muy técnicos, una cámara de visión omnidireccional. si se aplicase, ¿no? Porque, sí. Porque realmente la funcionalidad del espejo ya no es. No sería el tecnoleto o el término de espejo ya no aplicaría. Claro. Es una ayuda que hace las veces de espejo, pero que a su vez se puede complementar con otros mecanismos o con otros sistemas de cámaras que eventualmente tenga el vehículo. Exactamente, es que digamos para quienes dicen que esto puede fallar y que tiene inconvenientes, fíjense cómo lentamente fuimos perdiendo esa costumbre de voltear la cabeza para echar reversa en los vehículos, en los automóviles, porque ya todos nos acostumbramos a que tenemos una cámara de retroceso con un monitor que nos muestra el carro para atrás. Incluso el solo hecho de tener los sensores de proximidad de parqueo con sus piticos canzones, eso incluso evita voltear la cabeza para tener que mirar para atrás. Entonces, que realmente, pues sí se está confiando en la tecnología para evitar determinadas acciones que se hacían de manera análoga, por así decirlo. Jorge Navarro nos dice, en México es el gran tema de los espejos digitales. Lo que nos dicen los conductores es que es más fácil y se ve todo hasta la cola del bus de noche. No tienen que levantar la cabeza buscando los espejos exteriores. De noche hace la gran diferencia con la vista infrarroja. Pero la razón no es moda, es la eficiencia energética que se logra a través de la aerodinámica mejorada de las nuevas carrocerías. Primicia, hoy nos están dando 5 kilómetros por litro con K500 Euro 6. Y los i8 Efficient en rutas largas de velocidad promedio arriba de 80 kilómetros. O sea, 5 kilómetros por litro, mis queridos pan de trigos. ¿Ya cómo es que es el litro? ¿3.68? Sí, el galón. Sí, 3.68 por 5 el, carros, oye. Un galón 3.68 litros, sí señor. Carros de 18 kilómetros por galón. Los K500 de Scania Euro 6. Obviamente en México, donde es más planito, donde hay autopista, ajá, donde la cosa está. Pero de todas maneras, un carro con un motor de 500 caballos que de 18. O sea, estamos recordando que un LV 150 daba 8 kilómetros por galón. Será borrachito, borrachito. Bueno, vamos a leer los últimos comentarios. Más que parejito, diría un amigo. ¿Qué dice Jorge Navarro de los mantenimientos? Ahí hay un comentarito. Ya, a ver, es que espérame porque se me fue la ventana, ya no, espérame un segundo. Y en mantenimiento ya no golpean ni cambian espejos por daños y radio de giro más corto por no tener las antenas. Así es, adelante. José Miguel Bolaño, bueno, Héctor Fabio Mendieta nos dice, y cuando llueve las cámaras, creo que ya lo habíamos leído. Me gustaría preguntarle a Jorge, ¿qué pasa cuando llueve? Si le cae una gota a la cámara, entonces nos quedamos sin espejo, o tiene un sistema de vibrador o de calentamiento que quita las gotas. ¿Cómo será eso? ¿No? O puede ser un sistema muy similar al espejo que la luz, como la gotica del agua, ella se dispersa. Como el principio de una llanta radial, más o menos así. Es posible. ¿Qué más nos dice Jorge? Galón americano 3.785 nos precisa. Y nos dice Eduardo, nos dice, falta entregar esta semana ADO en 4x2 y 6x2. Ya se llegó ABM del grupo Toluca también. Dice Andrés Duarte. Andrés Felipe, disculpa. Espérame que se me fue. Lo tenía acá y se me fue el de Andrés tranquilo, Duarte. Tranquilo, Andrés Duarte nos dice, ¿cómo se carrozan los biarticulados Volvo V340M si llevan el motor bajo el piso? Pues normal, con el motor bajo el piso, no tiene nada de raro, o sea, así como se carrozan los bucetones con el motor adelantado, igual se pone la plataforma sobre el motor. Lo que pasa es que hay que recordar que en el Volvo V340M el motor no es vertical sino horizontal, es un motor, yo no sé si podría decirse que es un boxer. Boxer, sí, el principio sí que sería un boxer. Sí. Listo. José Miguel Bolaño, ¿lo encontraste? Espérame, José Miguel, yo lo tenía aquí, ya, respecto a los espejos virtuales, recuerdo haber visto en algunos medios que supuestamente se pierde la sensación de profundidad. Ese es un súper punto, porque obviamente se pierde la óptica, ¿sí?
Ahora, no sé las cámaras en términos de óptica, porque pues un espejo, eso es un espejo convexo, ¿cierto? ¿O es cóncavo? Convexo. Convexo, claro. Entonces, digamos que si nos ponemos muy físicos, sería una imagen virtual, por lo cual ganamos como si fuera al principio un lente gran angular. Ahora, lo otro es que el debería ser un lente de un campo visual enorme, llámese gran angular, para suplir ese tema de la profundidad. Y obviamente José Miguel se refiere a la profundidad de campo, que es lo que se trae a colación. Correcto, correcto. Y es que, para dejarlo claro a nuestros seguidores, es que la profundidad de campo es esa capacidad que tenemos en óptica o en la mismo el ojo, que se encarga de generar foco sobre determinados elementos, ¿no? Entonces, exactamente. Pero generalmente cuando yo, y eso lo genero, por ejemplo, los que saben de fotografía, cuando yo cierro el diafragma, entre más chiquito sea el diafragma, más posibilidades de generar esa distorsión y de que se enfoque lo que está más cerquita. Los celulares, exacto, cuando yo tomo la foto, como tienen un diafragma mucho más abierto, ¿cierto? Y un lente, digamos, diferente, entonces uno ve el fondo enfocado, la mitad enfocado, la persona, todo sale enfocado. ¿Sí? Uh-huh. De pronto es eso que nos dicen, que yo en esas cámaras veo todo enfocado y no entiendo ese concepto de profundidad de campo. Es interesante. Nos dicen, espérate. Uy, fue Michica, ahí mano de comentarios. David Contreras nos dice, sí. Charles, saludos desde Cúcuta. ¿Qué nos dice Andrés Felipe Acevedo? La cámara cuando llueve o cuando se empaña, entonces ahí qué, cuando anda uno en contraflujo y está lloviendo, cuando le cae goteras de agua sucia. Yo creo que deben existir. Ahora, lo otro es que puede ocurrir que la cámara esté sobrepuesta a un elemento, sea un vidrio o sea un elemento como una especie de lente, también convexo, con miras a generar el mismo efecto que genera el espejo. Y así se puede disipar el agua en la superficie, ¿no? Pues yo hablo aquí dentro de mis imaginarios. Okay, pero tenemos que averiguar bien cómo es ese cuento para darle la respuesta adecuada, porque yo sí creo que algún mecanismo de ver, o el vidrio, claro, puede ser que resbala el agua, el vidrio de la cámara, el cristal. Hay cristales de esos que son a prueba de agua, que se resbala, que no se queda quieta, o tiene una calefacción, o tiene una vibración. Ahora, pues dicen, ¿y qué pasa si se ensucia la cámara? Pues lo mismo que pasa si se ensucia el espejo. Tengo que limpiarlo, ¿no? De hecho, hace poco un seguidor decía, obviamente que son elementos tecnológicos que pueden ser susceptibles de falla, pero decía, ¿qué pasa si el vehículo se queda sin batería? Nos quedamos sin espejos. Y le digo, pues si se queda sin batería, el bus no prende. Y si el bus no prende, ¿usted para qué quiere espejos? De acuerdo, sí, se queda totalmente estático ahí, sí, ya pues obviamente. ¿Para qué quiere espejos? ¿Qué nos dice Eduardo Cárdenas? Don Eduardo Cárdenas nos dice, los conductores que hayan tenido un Buscar 380 en 2017 se acostumbrarán rápidamente a los espejos virtuales. Esos buses, al traer espejos bajos y ajustados a las puertas, tenían la necesidad de uso de cámara cuando la puerta estaba abierta. Y no solamente el 380, el Busstar DD de primera generación colombiano, el del 2014, también tenía los espejos bajitos. De hecho, Modaza está trayendo también versión de espejos bajitos. ¿Qué dice Oscar Sandoval? Feliz mitad de semana para Latinobus, Charlie y William incluido, para Danilo Ávila Castillo, como siempre, muy pendiente. Y para Andrés, que acaba de llegar. Bienvenido, Andrés. Camilo Forero nos dice. Forero Guerrero. Camilo Forero, el famosísimo Pelusas, nos dice. Un cordial saludo, Camilo. Yo al bus le tengo unas cámaras laterales y el campo de visión es mucho mayor al del espejo y es de mucha ayuda. Aunque llueve y es de noche, las luces distorsionan un poco. Así es, nos dice Oscar Sandoval. Segundo aporte, también sirve para reemplazar los espejos, como son fáciles de reparar. En cambio, los espejos internos, menos costos de reparación. Fernando López Cortés, ¿la serie Nubank de Scania llegaría a Colombia? Fernando, la serie Nubank de Scania ya llegó a Colombia. O sea, los vehículos que nosotros tenemos en este momento en el mercado colombiano son exactamente los mismos Nubank. Lo que pasa es que aquí no lo llamamos Nubank, sino lo llamamos Super. ¿Sí? Es simplemente el cambio de denominación, pero es exactamente el mismo chasis. Aquí se llama Super y en Brasil también se llama Super y en México se llama Nubank. Bueno, yo creo que ya
evacuamos lo que teníamos por evacuar. Hora y 40, Andrés. Son las 10 de la noche en Colombia. Yo pienso que es hora de decirle adiós a la gente. ¿Cómo te fue en tu primer programa? Hombre, no, genial, muy chévere. Me quiero, pues, de entrada decirle a nuestros seguidores, si pronto fallé en algo, alguna información, este es mi primer programa, les ruego de forma muy constructiva, no lo dejen saber, para seguir adelante. Y obviamente es un gusto, es un placer, es una dicha conversar sobre lo que nos gusta. Ustedes aportan muchísimo, nuestros seguidores, al desarrollo de este programa, y qué bonito que conversemos y sobre temas que obviamente nos conciernen a todos. Andrés, yo te agradezco mucho y de corazón, de verdad que te doy las gracias, porque me sentí que hicimos un buen programa, sentí una buena sinergia, y sé que vamos a estar haciendo cosas muy chéveres, así que bienvenido al equipo Latinobús, muchísimas gracias por estar con nosotros, y te felicito porque el programa te salió muy bien. Y ¿sabes qué? Lo que sí te digo es que ojalá que más adelante podamos hacer, yo sé que ahorita por temas variados nos toca hacerlo de manera, pero el programa sale más chévere cuando estamos los dos en el mismo sitio. Ah, claro, no, muchas gracias, Charlie, a todos los seguidores, gracias por su acogida, gracias por su acompañamiento, por sus maravillosos aportes que nos permiten a nosotros aprender muchísimo, y esto es un tema de constante aprendizaje y de gestión del conocimiento entre todos. Pues sí, bueno, hasta aquí llega este programa de Latinobús en vivo el día de hoy. Yo le agradezco muchísimo a todos nuestros seguidores. Les ofrezco disculpas si en algún momento me acelero un poquito, pero la idea es que todos se queden, se lleven su respuesta para la casita, que no se queden sin responder. No me gusta cuando se acaba el programa y quedan 10, 20, 30 comentarios sin responder. Entonces por eso le metí un poquito el acelerador. Me disculpan. Y pues también agradecerles a ustedes por seguirnos. Síganos en todas nuestras redes sociales, estamos haciendo contenido permanentemente. Agradezco por haber estado aquí con nosotros a todos ustedes, y pues se despiden Charlie Rodríguez y Andrés Silva Dosman, con licencia de la Asociación Colombiana de Locutores. De Locutores de Plaza de Mercado. Un abrazo a todos, Charlie, muchas gracias. Un placer inmenso estar acá. Aquí nos veremos con la ayuda de Dios todos los miércoles. Un abrazo grandísimo y seguimos en contacto. Bueno, nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao.